¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en Sudáfrica y hemos venido hasta acá para probar al heredero de este vehículo que está a mis espaldas, el Rolls-Royce Dunn. Este es el de 1952, se llamaba el Rolls-Royce Silver Dawn y ha sido la inspiración para la versión moderna. 65 años después, el nuevo Rolls-Royce Dawn es el vehículo que se agrega a la línea de modelos, esta cambio revolucionario que ha tenido Rolls-Royce desde que regresó en el 2003 de la mano del grupo BMW, primero con el Phantom, luego con el Ghost, después agregaron el Ride y ahora el Dawn. Este en particular que está a mis espaldas es de 1952, el modelo original, del cual se fabricaron solamente 28 unidades y este es uno de los pocos sobrevivientes. Fue encontrado en California de una mujer que lo había heredado y después Rolls-Royce lo llevó a Inglaterra, lo restauró por completo y ahora está en perfecto estado de manejo. Y ha sido la inspiración para esta nueva generación. 65 años después, otro convertible de Rolls-Royce. Y vamos a disfrutar aquí en Sudáfrica al puro estilo de Rolls-Royce. Mucho lujo, lugares espectaculares y manejo del otro lado de la carretera, porque aquí estamos en Sudáfrica y como todo mundo sabe, aquí hay mucha influencia británica. Así que acompáñenme esta aventura con Rolls-Royce aquí en Sudáfrica. Bueno, el Silver Dawn de 1952 fue la inspiración para esta nueva generación, 65 años después, que ahora incluye toda la tecnología moderna del Rolls-Royce, un motor V12 de 6 litros que genera una gran potencia y además tiene, como siempre en todos los vehículos de Rolls-Royce, ese Magic Carpet Ride, ese manejo sobre una alfombra mágica. Realmente el manejo en este vehículo es algo excepcional. Con toda esa potencia que tiene, de todas maneras es un auto realmente muy fácil de manejar, un verdadero placer por todo el lujo, todo el diseño que uno ve dentro de la cabina, los materiales de la más alta calidad, madera, aluminio, las pieles de una combinación de colores que están muy atractivas. Y este vehículo, además del Ride que debutó ya hace un par de años, viene a confirmar una tendencia que está teniendo Rolls-Royce de hacer los vehículos más atractivos para generaciones más jóvenes. Han logrado reducir la edad promedio de sus compradores en más de 10 años, algo realmente impresionante para un vehículo de súper lujo y que algunos veían como demasiado serio, como puede ser el Phantom y también el Ghost. Ahora con el Ride y el Dawn están atrayendo muchos más compradores jóvenes en todo el mundo. Esta nueva generación de empresarios jóvenes que están en la industria de la tecnología y quieren algo diferente. En este segmento no hay muchos modelos que puedan competir con este. Están, por supuesto, el Bentley Continental, pero este realmente, el Rolls-Royce, sigue siendo la marca de lujo por excelencia en todo el mundo. Si usted lo quiere comprar, si usted está interesado en este vehículo, tiene un precio aproximado de $400,000. Sin embargo, toda la producción para el 2016 y casi todo el 2017 está totalmente vendida. El dinero siempre ayuda cuando se trata de comprar algo de este nivel, así que posiblemente todavía se puede encontrar alguno para los próximos 2 años, pero estas órdenes adelantadas que ha tenido Rolls-Royce apenas con el lanzamiento de este vehículo confirma el gran crecimiento que han tenido. Rolls-Royce ha cuadriplicado sus ventas de unas 1,000 unidades hasta más de 4,000 en 2015, desde que regresó en 2003 con la primera generación del nuevo Phantom, que ahora, por cierto, el Phantom 7, ahora va a ser descontinuado y se va a producir dentro de un par de años la nueva generación del Phantom y también, por supuesto, lo que ya nos han anunciado, una SUV producida por Rolls-Royce. Así que si estos vehículos ya son de por sí el máximo nivel de lujo, no podemos esperar por ver esa nueva oferta que va a presentar Rolls-Royce en el año 2018 con esa SUV que han prometido será la más lujosa y la más poderosa de todo el mundo. Este Rolls-Royce Ghost tiene una capota que tiene 6 diferentes capas con materiales que ayudan obviamente a proteger de los elementos externos, pero también hacen que la cabina sea perfectamente silenciosa cuando está cerrado el vehículo. La operación se puede hacer en 22 segundos, abrir y cerrar el techo
y se puede lograr a una velocidad de hasta 30 millas por hora manejando, así que es muy conveniente cuando se está conduciendo y de pronto lugares como Miami, donde a veces la lluvia llega a finalizar, permite este Volkswagen hacer esta operación de forma también totalmente sencilla y de forma muy compleja de la operación de la capota de lona, de toda la mecánica que se encuentra detrás de los asientos y en el estudio y en la mitad del maletero. La operación es totalmente sencilla, uno de los grandes detalles de lujo y gran atención a todas esas cosas que hacen que realmente sea el máximo en la perfección de lujo, podemos decir. Como todos los Rolls Royce modernos, tiene ese estilo en las puertas que abren a la inversa. Tiene, por supuesto, el gran detalle de esas sombrillas que están escondidas en el marco de la puerta, de los dos lados. Las ruedas que tienen el emblema de Rolls Royce en el medio, que siempre se mantiene en forma vertical a pesar de que el auto esté circulando. Y lo que decíamos, el Magic Carpet Ride, que permite a una velocidad de altas sentir una total suavidad cuando se está manejando. Tiene una transmisión automática de 8 cambios que permite además, con la asistencia del sistema de GPS, calcular cómo es que el terreno se va presentando y ajusta los cambios de la transmisión para que otra vez el Magic Carpet Ride sea siempre lo más suave, lo más cómodo, lo más silencioso y el auto se traslade, se mueva prácticamente sin que el conductor o los pasajeros sientan ningún esfuerzo del tren motor y el auto se mantiene a la velocidad que requiere y siempre con la gran comodidad que pueden dar los vehículos de lujo como Rolls Royce. Así que vamos a compartir esta experiencia de manejo aquí en Sudáfrica con el nuevo Rolls Royce Dawn 2017.